¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes muy bienvenidos a RadioMedia.com. Él es Mariano Muñoz. Nos visita directamente con todo y el programa de La Jungla de Mariano, uno de los programas más polémicos que hay en internet, uno de los programas que siempre no tiene miedo a decir las cosas tal y como son. Tanto buenas, malas, Mariano, eres muy bienvenido, entérate, muy bienvenido a Radio Media. ¿Cómo estás? Con los dos pies en la tierra. Con los dos pies en la tierra. Y la mirada clavada en toda la gente que tal vez no llegue a ubicar La Jungla de Mariano, que es completamente imposible que nadie la conozca, Mariano. No, sí, sí. Sería una estupidez decir que nadie ha llegado a ver tus... Yo quisiera hacer unas pequeñas correcciones sobre lo que acabas de decir. Claro. No es la mejor revista internetosa, o sea, que no es el mejor programa que hay en internet. Es el más rancio. ¿Quién es este gran personaje que es Mariano Muñoz? Que muchas veces lo hemos encontrado en las calles, en las universidades, en los parques. Lo hemos encontrado en infinidad de lugares, haciendo preguntas, haciendo cuestionamientos, inclusive entrevistando personalidades ya como el mismísimo gobernador, Mario Marín. Sí, bueno, eso fue un resbalón que tuve. Sí, me gustaría más enfocar mi esfuerzo a que la gente que no tiene un foro, que son más héroes que muchos políticos, que muchos artistas y que mucho tipo de gente que vemos a diario en los medios, tuviera un espacio. Entonces, dices tú, un gran personaje, me resisto a que me califiques como un gran personaje. Lo primero que queremos evitar es ser perfectos, es decir, ser el mejor locutor, bien peinadito, delgado, carita. Porque eso, pues fue en el canal de las estrellas, y claro, vas a ver sino en la a locutores, de frente, a modelos, claro. A todo, con grandes producciones, costosísimas. Lo que nosotros queremos son contenidos que nos exacto. interesan. Después de tener un programa que tiene una audiencia grande, yo lo puedo decir, he visto las estadísticas, he visto la página, he visto los contenidos, inclusive hemos tomado algunos contenidos para poder hacer uno que otro programa de Entérate. Pero bueno, Mariano, eso lo discutimos ahorita regresando del corte. Recuerden, mi nombre, soy David Martínez y esto es Entérate. Okay. Dale la bienvenida a todos ellos. Y ahorita te voy a comentar cómo empezó todo esto. Esa es la gran incógnita de saber cómo empieza La Jungla de Mariano. Pues yo empecé como tú. Exactamente como tú, en una estación de radio por internet. Perfecto. ¿Quién la piensa? ¿Dónde sale? ¿En un café? Con unas memelas. Bueno, todo empezó con 35 pesos en la bolsa. Fui a trabajar alguna vez con Rodolfo Ruiz, periodista poblano, que iba a abrir, que iniciaba un proyecto que se llamaba RadioNHD.com. Al hacer un ejercicio sobre cómo podría llamarse el programa, incluso él fue el que me sugirió el nombre de La Jungla. Yo se lo sugerí y él me dijo, está perfecto. Yo digo, tengo 35 pesos en la bolsa, ¿qué hago? Y con mi camarita de mi teléfono celular me puse a hacer algunos experimentos, los subí a YouTube y vi que tenía yo mucha respuesta. ¿Cómo podemos, con un capital menor o simplemente siendo estudiantes de comunicaciones, poder llegar a generar un programa con un muy buen contenido? El secreto es contenidos. Olvídense de la producción, olvídense de las poses, es contenido. Y el contenido debe ser lo más auténtico posible. Yo por demás puedo decir un video completamente genial. El video que se llama El Mejor Cantante del Mundo. Se me hizo un video extraordinario. Se van a sorprender completamente el final que tiene este video. Nadie se lo espera, Mariano, yo te lo puedo decir. Lo hice porque no tenía yo un tema en específico. Quería yo hacer algo musical. Y el resultado final a mí me agradó mucho. Vamos a tener que hacer otra pausa completamente rapidísimo. Recuerden, chavos, estamos en Radio Media. Salí de Organización Radio Oro. Ahí está bien, no te preocupes. De Organización Radio Oro. De hecho, llevaba un programa muy sencillo, se llamaba La Sopa del Día. Uno de los videos que yo sí pude saber que causaste polémica y que nosotros causamos aquí en Radio Media la polémica contraria es el video que grabaste acerca de lo que eran los grafitis. ¿Te Ajá. acuerdas en el Parque sí, Colón? Sí, 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 claro. Donde empiezas tu video en el de Me levanto, cojo muy temprano. Cojo, sí, que esa se la copió Polo Polo. Y que de repente vas dando la vuelta y lo que ves te maravilla. Pero también siempre hacíamos una reflexión de decir, bueno, ¿hasta dónde el graffiti deja de expresar para comenzar a destruir? Son grafiteros, ahora sí que de rancio, abolengo y de altos vuelos. La realidad es que los grafiteros que están empezando, los que hacen tag, como exactamente, las firmas. Las firmas, eso sí es un desorden. Hay que encauzarlos, organizarlos y darles espacios para que se expresen. Porque de alguna manera nosotros como sociedad somos responsables de que esos muchachos no tengan oportunidades y la única forma como puedan hacerse notar es poniendo su firma en alguna parte. Entonces,
no lo vamos a poder evitar por más que lo persigamos. Eso es ridículo. Sí, ¿verdad? Por más que lo queramos. Lo que tenemos que hacer es encauzarlo. El de Botaneando Botaneros. Ese video estuvo más que muy bien elaborado, muy buena información, muy buena preparación de todo, muy buen contenido, porque no solamente visitaste un solo álbum. No, pues agradezco tus comentarios, a mí me parece que me sobreestimas a veces, estimado David. No, o sea, yo me siento sorprendido con todo lo que dices, todo lo que sabes de la jungla. Para que vean, chavos, el decir rancio, chavos, chavas, para que todos ustedes se enteren, es cuando en un caso, en un producto alimenticio, como Mariano también lo dice, es cuando el producto va mejorando su aroma o incrementa su sabor. Lo que le da más valor. Exactamente, por eso se le llama rancio. O está echado a perder. Unos frijoles rancios no sirven. Pero un jamón rancio es un jamón queso serrano. Un queso rancio es carísimo. Aumenta su valor y su sabor. Dependiendo, entonces es un juego de palabra ahí. La riquísima gastronomía urbana que tenemos fuera de las universidades más prestigiosas de Puebla. Por doquier, afuera. Por doquier. Sí, claro. Y es un video sorprendente el que tú haces. Pues yo insisto en que me tienes sobrevaluado, o sea, no es sorprendente, es común y corriente, sales acá a la calle, Mariano, estamos aquí. ¿Con qué armas físicas haces estos videos? Insisto que con 35 pesos en la bolsa. Mira, muchas veces nuestros escenarios es la calle o puede ser la sábana de Diego, como en alguno de los videos. Claro. Puse atrás una sábana o pongo un mantel y nada más le corrijo tantito el contraste y entonces ni parece mantel. Todo es lo más austero posible, porque nuestra forma de vida es austera. Yo he ido, si voy y hablo del IMSS es porque he ido con los doctores del IMSS. Claro, y te has fregado en el IMSS. Y si te recomiendo las tortas de mollejas es porque las he probado. Lo único que trato de hacer es tratar de reflejar un poquito nuestra realidad o mi realidad, que es muy parecida a la de muchos poblanos. No sé, ¿sabes cuál es la verdadera universidad de la vida? Exactamente, chavos, muy bien dicho, Mariano. No, la calle puede ser tan huraña o tan cálida como la sepamos manejar, porque en la calle podemos ver las peores atrocidades o los actos de heroísmo o cotidiano que nos maravillen y nos dan esperanza. Muchísimas gracias, recuerden, esto es Entérate, soy David Martínez, nos escuchamos el siguiente martes. Buenas noches. Estamos en la vida, con los bosques en la tierra y la mirada clavada en el